Ya fue, no aguanto más. Bueno, uno, dos y... ¿Quién rompe los huevos siempre que estoy haciendo algo importante? A ver, un mensaje del Robinson. Me pasó un link de un canal. ¡Ah, la puta madre! Más porno coprofágico siamés. ¡Wow! Pero qué colorada más hermosa. A ver qué carajo hace. Qué bien que toca. Ese tema lo conozco, es el opening de Silent Hill 1. Sí, toca excelente, le voy a dejar un like obviamente. ¡Es rusa! ¡Wow, qué interesante! ¿Podría ser más perfecta? Pará, esa melodía la reconozco perfectamente. Es la canción de Jaina en el WoW, la hija del mar. No, 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 esto es increíble. Canta como un ángel encima. Es colorada, es rusa, canta como un ángel, ya fue. Lavo, limpio, cocino y me dejo pegar. ¡Allá te voy, San Pedro! ¿Cuánto cuestan las clases de ruso? Hubieras elegido otra manera. No, pero la puta madre, son carísimas. Me siento como Hitler y Napoleón intentando dominar Rusia. Bueno, chicos, si no puedo entrenar a la rusa, mínimo doname un poquito en Patreon para poder comprarme un poco de vodka, que se le acerca bastante. Humanos, orcos, no muertos, elfos nocturnos. Hace muchos años, la gente jugaba al Warcraft 3 en armonía, pero todo cambió cuando la nación del MOB atacó. Solo el avatar maestro de las cuatro razas podría detenerlos, pero cuando Battle.net más lo necesitaba, desapareció. Después de muchos años hemos encontrado al nuevo avatar, un youtuber llamado Matt. Aunque sus habilidades de decir estupideces eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al Warcraft. Y yo creo que Matt podrá salvarnos. Full. Bien, perfecto. Subiría el caos 2.99. Bien, 1920 por 1080 la resolución máxima. Casualmente la resolución que tiene mi monitor, perfecto. Vamos con random, tengo una manito orca, así que esto quizás nos diga algo. Muertos vivientes, hace tiempo que no nos toca, está bueno. La mejora de los muertos es que todos salen un 5% menos. Bien, los judíos vivientes. Siempre me gusta la del corruptor, pero ahora... Esto es para los edificios, más que nada. Mira, golem de carne. Esto cambiaría la abominación por este monstruo. Podríamos ir con Wyrms. Son súper bonitos. ¿Y esto qué es? El rey ha vuelto. Reemplaza a Galio. Tenemos el rey Lich también. ¿Y esto? La Banshee reemplaza al Negromate. Al Nigromante. Nunca lo utilicé esta mejora, vamos a ver qué tal. Y vamos a empezar con el Necromonicón. A ver qué se están poniendo en la cajita de comentarios. Matt llegó al punto cercano. Al Nirvana. ¿Alguna vez quisiese ir a Gringolandia? Sí, está bueno. Yo quiero viajar por muchos lugares. Es algo... Debe ser lo más bonito de la vida, tener la posibilidad de viajar. Pero para viajar hay que hacer dinero. Así que bueno, y para hacer dinero hay que estudiar, hay que conseguir un trabajo relativamente bueno. O ponerle pasión a cualquier cosa que estés haciendo que te pueda generar cierta cantidad de efectivo. Así que vamos a intentar llegar a eso. Y prometo que el día que pueda viajar a muchos lugares interesantes, probablemente me convierta en un blogger. Y me parece que una de estas personas eligió la persiga más cancerosa de todas, la del portal. Puta sea la hora que se puso esa pasiva.
Igual, acaba de ser más interesante el juego, pero es bastante estresante cuando te toca bastantes veces seguidas. Es una pasilla que sale un portal, sale esta cosa que parece un ojete negro, y salen monstruos de ahí. Lo peor de todo que si aparece lo de tus edificios le quita vida porcentual por segundo, lo cual no está bueno. No está para nada bueno. Investigación finalizada. Pueden revivir muertos, ¿verdad? Sí, siguen siendo los mismos poderes del nigromante, solo que ahora son banshees. Y pueden corromper su cuerpo, en principio. Mira, acá por ejemplo, corrompimos a uno. Y la banshee no desapareció. O sea, desapareció porque la mataron, me parece. Pero me parece que no es el cambio de una unidad por otra. La controla así con la mente y ella sigue ahí, me parece a mí. Vamos a rezar que la pasiva del ojete negro no nos toque muy seguido a nosotros. Es aleatorio, le puede salir a cualquiera. Encima son unidades super poderosas con daño del caos que, mirá, ellas solas están ganando todo esto. Y cuando las matás, no conseguís oro. Es una pasiva del tipo trolling. Espero que matando a este tipo se cancele su pasiva, deja de aparecer por todo el mapa. Pero no creo. Nivel 1, perfecto. Vamos a actualizar uno más en esto. No tenemos ninguna excusa porque sale un 5% menos de oro. Sí, perfecto. Seguimos levantando esqueletos. 546, vamos a hacerlo. Por más que sea su pasiva, estos monstruos van a pelear contra sus unidades. Bien, me salió a mí. Ven, le quito un poquito de vida. Y en el momento que se acerque una unidad a este lugar, vamos a pelear contra ellos. Salen automáticamente estos bichos del Averno. Bien. Una de estas. Y vamos a ver si mejoramos los edificios. Tienen buenas mejoras los muertos vivientes. Y no salen mucho oro. Bien, lo bueno que aquí me van a ayudar un poquito estas unidades. Perfecto. Punto para los buenos. Es peladito. Tiene la cabeza roja. Bien, no quita mucha vida, pero es estresante. Vamos a reparar esto en lo posible. Ah, y por cierto, más adelante salen unidades más poderosas aún. Mira, ahora empezó a salir esta porquería de aquí. Y se van actualizando también. Llega un punto que sale un dragón con 15.000 de vida. Es una mierda. Es una real mierda. Bien, ya tiene el poder del Link. La ola esa que hace que compartan el daño. Bien, me gustaría actualizar esto, no te voy a mentir. Actores porno japoneses. Ay, la anterior partida era cremita, loco. Y ahora tenemos esta partida de mierda. Les dije que iba a ser una mierda, ¿o no? Yo puedo ver el futuro. Dura bastante rato para mejor. Y es horrible cuando te toca dos veces seguidas en el mismo lugar. Te dan ganas de jalar del cable. Voy a actualizar para que ni que sea el cuartel gane un poco más de vida. Bien, ahora la tenemos contra este tipo. ¿Y qué pasó con este Tauren? Se puso el modo autista por aquí. Me salió de vuelta en el mismo lugar. Bien, aquí vamos a tener que tirar un poder. Aunque están con poca vida, pero bueno. Bien, perfecto. Vamos a utilizar en uno el daño de nuestros necrófagos. Están atacando a nuestro pueblo. Sí, por suerte ya tenemos las abominaciones de este lado. Que van a ayudar a parar un poco estas porquerías de aquí. También me convendría actualizar las torres para que también se bajen lo más rápido posible a las porquerías estas. Bien, también le apareció a este. Investigación finalizada. 172, no sale nada. Eso es lo bonito de esta raza. Está
¿Qué pasó? ¿Por dónde? Ah, la cosa esta de vuelta. Y cada vez parece que salen más aún. O sea, salen más de estos bichos comunes. 7, bien. En breve lo vamos a tener, no es problema. 3, 2, 1, listo, ya estamos seguros. No sé, ya con que salgan todas estas unidades ya jode bastante. Pero que le quite vida por segundo a los edificios ya me parece una real mierda esta cosa. Pero bueno, es para el jiji jaja esto. Nos puede joder a todos, mira este por ejemplo. Bien, espero que con eso sea suficiente como para parar a este ojete negro. Si sale de vuelta por el medio, ya está. Me pego un tiro en las pelotas. Actores porno japoneses. Tentáculo, te juro que por un momento leí testículo. Bien, desapareció. Y ahora nos apareció por el lado izquierdo. Vamos a tener que mejorar este cementerio de este lado de aquí. Bien, y que sea un respiro para este cementerio aquí, pero no para esta pobre torre. Bien, tenemos 600 de oro. Mis unidades primarias no lo pueden parar, como pueden apreciar. A ver, maten a los tentáculos primero, que me parece que son los más letales. Bien, bien, las cosas están súper raras. Como pueden apreciar, en el medio solo estamos yo y el azul. Se nota que por los otros lados tienen el portal. Bien, reparemos esto. Entre ustedes dos maten a este bicho. Este bicho, por cierto, aparece en World of Warcraft. Es la invocación de los magos. No maten a los tentáculos, que mueren más rápido de lo común. Tienen daño del caos, se iba a decir, bueno, qué suerte que no tienen daño de asedio, pero el daño del caos es lo mismo que el daño de asedio, es lo mismo que cualquier tipo de daño. Bien, perfecto. Lo paramos al hombrecito, perfecto, punto para los buenos. Bien, a ver si logramos juntar un poquito de oro, bien, por suerte esto ya es nuestro. El medio lo estamos dominando nosotros, pero ahora nos agarran con el culo al aire. Aquí le llegamos. También tienen un portal. Está interesante para ver el final de esta partida. A ver a quién le jode más estos portales. Bueno, aquí por ejemplo me es algo benigno, porque me van a ayudar un poquito a parar el push de estos tipos. No, creo que me jodo más yo. Bien, no me toca a mí esta vez, perfecto. Y le toca a él. Buenísimo, tenemos un respiro para intentar ahorrar dinero como para utilizar esta cosa. Me gusta la cara del necrófago, no sé, parece simpático. En principio el necrófago vendrá a ser un campesino, un soldado muerto. Esta dentadura no es normal, un ser humano no tiene tantos dientes. Bien, estamos juntando el oro súper lento porque no estamos matando unidades, estamos matando a estos bichos de mierda, los cuales no nos dan oro. No es problema porque todos estamos igual, esto es full comunismo. A este le salió 3 veces seguidas. Y es su pasiva, jodete. Jodete, amigo. Bien, por suerte tenemos esto que nos está dando oro. Vamos a reparar esto. Vale. Y si tengo algún tipo de pasiva que sirva para la regeneración de edificios, me la voy a poner de cabeza. El rojo ha perdido sus barracones. Oh. Bien, por suerte tan mal no estamos. Estamos relativamente bien por ahora. El medio está siendo nuestro. ¿Quién es el rojo? ¿Es el nada? Los barracones del medio encima. Wow. Actualización finalizada. Bien, perfecto. Me voy a meter esto de cabeza. Más que nada por las pobres Sigurats. 6-17. Me conviene bastante tener la armadura de los edificios a full. Aquí lo que lo mató fue el portal.
Se puso la mejora de los nadas. Bien, mantengan esto la mayor cantidad de tiempo posible. Ya podemos tirar héroes, pero como está la situación, no da para mandar un héroe a ninguna línea, me parece. Bien, otra vez por este lado. Interesante. Me da lástima esta torre, más que nada. El azul ha capturado un edificio neutral. Bien, tuvo que actualizar por ese lado. Perfecto. Primero por los pequeños. Después por estas cosas. 688. Igual por ahora no la puedo hacer porque me tengo que concentrar más en actualizar el cuartel de la derecha. Bien, las cosas están jodidas, pero tampoco tanto. Encima si tiro este poder me parece que ni siquiera los atonto. Tenemos la ulti por si llegamos a tener algún tipo de problema. Mirá, le bajan la vida incluso al gran salón. ...984... 1000. Bueno, la cosa está relativamente mal por todos los lados. Alto ahí, loca. Uf. Maten estas porquerías rápido. Creo que lo que más me conviene es tener los cuarteles lo más actualizados posibles. Para que tengan más vida aún. Este por suerte está en una rehabilitación bastante buena. El medio lo están dominando estas criaturas. 688, vamos a esperar para tener eso. Sí, me debería concentrar más en la defensa de la base, creo yo. En tener esto actualizado al máximo y esto también. 688, perfecto, vamos a hacerlo. Bueno, me saltó por la derecha. Gracias a Dios que justo actualicé. Y me van a ayudar a parar un poquito el pullo de estos dos tipos. No sé si no tengo que tirar una pequeña ulti, ¿eh? Están jodidas las cosas. Ah, no sé. Creo que no. Esta está buena porque la reducen la armadura a los otros. La dominación. Empezaron a salir estas mierdas. 975. No me causa mucha confianza. Voy a ver si actualiza nivel 3 el lado de la derecha. Pero primero vamos a hacer este tipo de mejoras. Para que los cuarteles estén contentos. Es una partida muy interesante igual. O sea, básicamente todos estamos peleando contra el puto portal. Definitivamente es la pasiva que más jode de todo el juego. Por suerte no es una pasiva benigna para su creador. Bien, aquí voy a tener que tirar un Kamehameha. Bien, perfecto, los atonta. A los que no atonta son a los tentáculos. Se trancó todo por un momento, ¿qué pasó? El azul ha perdido sus barracones. Wow. Déjame adivinar, te salió por aquí y no pudiste parar a los dragones nivel 3. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a actualizar esto en cuanto se pueda para que nuestros edificios peguen lo máximo posible. Por hijo de puta, exactamente. Eso fue un karma bastante bonito. Bien, 3, 2, 1. Tendrían que dar un poquito de oro, ni que sea. Porque yo que sé, con el oro ni que sea te defendes de ellos. Vamos a hacer esto que es muy importante para bajar a los dragones que están saliendo de aquí. Y hay que actualizar esto a nivel 3 lo más rápido posible. Bien,
Bien, bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tiro un héroe. Bien, no pasa nada. Abominaciones, bánquensela, por favor. Bien, por este lado estamos bien y estamos recuperando un poco de mana. Para que hay demasiados negros por acá. Me da miedo este héroe acá y me parece que justo su cuartel no fue el que se destruyó. Vamos a dejar un Kel'Thuzad de este lado. ¿Quieres héroe? Toma héroe. Bien, no lo puedo atacar, pero en cuanto esto se da, los vamos a poder bajar a los dragones. Deja que mis gritos llenen la sangre de 259, vamos a hacer esto. Y hay que reparar todos los edificios. Bien, vamos bien, vamos bien igual. En tema de actualizaciones ni tanto, pero podríamos ir peor. A la concha del mono. Tenía que hablar. Me está bajando el cuartel esta mierda. Salió un portal por la derecha y desapareció el del medio. Perfecto, no le hicieron tanto daño tampoco. Y por suerte justo aquí teníamos un Kel'Thuzad, el cual se va a encargar de parar estas porquerías. Vamos a hacer la segunda magia. La armadura de hielo, que creo que nos va a ayudar en algo. Si sí, vamos a aprovechar este cese al fuego, porque con un héroe aquí estamos con una tranquilidad de otro mundo. Y vamos a intentar hacer algunas mejoras que nos puedan ayudar a parar un poquito a este tipo. A este ser que no existe. Mirá, me está bajando a Kel'Thuzad. Parece mentira esto. No me deja mucha vida porque tengo esto, obviamente. Bien, perfecto. Una armadura nos va a hacer bastante bien. Maten ese tipo lo más rápido posible. La armadura de nuestros loquitos también tenemos que actualizar. Y en tema de daño no tenemos casi que nada. Por suerte son baratas. Esto es para cuando cada vez que matas a un héroe tu necrópolis gana un poco de mana. Bien, murió Kel. Aquí me conviene más de que lo mate yo, sinceramente, porque si no, no voy a ganar oro de ese héroe. Bien, uno al escudo. Investigación finalizada. 620, me parece un poco carito de todas formas. Investigación finalizada. Mirá lo que pelea este dragón encima. Compáralo con mi puta gárgola. Hacía tiempo que no salían de este lado. Y a este le salió por el medio. Básicamente estos portales oscuros son como un hemorroide gigante. Muy molesto. Un hemorroide que explota cada vez que te sentás. Un hemorroide de los sensibles. Investigación finalizada. Uf. Aquí me va a ayudar, por suerte. Me va a ayudar un poco. Sí, encima venía un pulleo bastante intenso por ese lado. Sí, vamos a aprovechar el pequeño cese al fuego. Cuando se tranca todo es porque mandan héroes. El azul ya está a nivel 3 con un héroe en el medio. Sí, ¿saben de dónde sacó tanto oro ese hombre, no? En el momento que se le rompió un cuartel, ganó un total de 600 o 1000 de oro. No recuerdo bien cuánto es la cantidad. No, no vale la pena. Ah, bien, se rompió justo el cuartel de mi lado. Perfecto. Mejor imposible.
Le tendría que actualizar a nivel 4 solo por haberse metido esa puta mejora. Perfecto. Bien, parece que todo está relativamente bajo control. $4.75, eso es medio carito. Otra vez el Green Wolf. Vamos, chicos, manden bola hasta el final. Bien, desapareció el cuartel de este lado. Decime por favor que no me va a caer a mí. Bien, no me cayó esta vez. Buenísimo. Uf, en esta oleada voy a estar muy, pero muy tranquilo. Es una relación tóxica igual, una vez que ya no está lo extrañas un poco. Me dejó este lindo recuerdito igual de todas formas. Hay que matar estos que... los tentáculos, quieras o no, ni siquiera se acercan a nosotros. Pam pam pam, para pa 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 pam. Bien, ¿qué otra mejora nos podría ser muy beneficiosa? Esto es para que los nigromantes y las figuras puedan ralentizar. Ya puedo morir en paz, dice este hombre. ¿Por qué? Dame 58 razones por las cuales puedes morir en paz. 58, ni una más ni una menos. Bien prolijita la base, todo porque elegimos de una forma muy inteligente esta mejora. Pam pam pam, para pa 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 pa. Le tiré la fortaleza al de la pasiva. ¿What? Muerte al enemigo. ¿Se fue su superpoder o no? Decime que sí, que se terminó todo esto. Decime que somos libres. 528, bien, de a poquito vamos mejorando igual. Esto es importante, maximizarla completamente en una partida normal. Cada vez que la puta abominación pega, quita un poco de armadura. El verde ha perdido uno de sus barracones. Perfecto, de este lado y de este lado no hay problemas. Bueno, nos tocó de este lado. ¡No! ¡Mirá esa mierda! ¡15.000 de vida! ¿Cómo paro ese SIDA? Mirá esto lo que es. No sé cómo parar esa porquería. No tengo oro para tirar un héroe. Ninguno de ustedes está trabajando, ¿no? No, ya está. ¡Ay, tenía la plata! Frostmourne está hambrienta, loco. Y voy a tirar ulti también, si no es imposible esto. Lo bueno es que hay alguien más sufriendo este mismo monstruo. Todos a por esta porquería de acá. Hubiese sido mejor otra mejora en esta partida. El corruptor hubiese sido bueno. Aunque no sé si le podíamos meter el poder. Bueno, decime que este bicho solo sale una puta vez, ¿no? Ahora no va a salir otro, imagino. El azul ha perdido los barracones del medio. El azul ha muerto, bien. Morite por puto y forro. Esta pasiva no tendría que existir en este mundo. Sí, sí, sale solo una vez, perfecto, lo paramos. Vamos a mejorar este cuartel a 2000 en lo posible. Matamos a su héroe, bien. Y hay unidades nivel 4 por ese lado, así que cuidadito con eso. El verde ha perdido sus barracones. No quiero que mi ejército se vaya, no, héroe, quédate, por favor, quédate otro ratito. Quédate, anda para atrás, buenísimo. Bien, en cuanto podamos... No me puedo rendir, hostias, tío.
En cuanto podamos mejorar el cuartel de abajo, lo hacemos. Quedó este super bicho encima. Lo peor de todo es que creo que se mató con su propia pasiva. Es lo que me parece a simple vista. Bueno, ahora me parece que como se murió, ya no van a aparecer estos monstruos. Sí, técnicamente fue un suicidio lo del azul. Arthas Menethil. No les costaba nada meter al Arthas verdadero y no al bichito de las partidas personalizadas, pero bueno. Bueno, por suerte quedaron los tentáculos cuidándome por acá. No, me están matando. Bien, hay que ver si podemos mejorar este cuartel también. Quedaron dos bichos gigantescos de esto. Qué suerte que se murió este hombre azul. Si no, hasta ahora tendríamos que pelear contra más bichos de este estilo con 15.000 de vida. ¿Cuánto tiene daño? 160, 190. Es como que te mandaran el último bichote siempre. No, justo cuando vamos a romper esto. Ta, me parece que el rojo igual de todas formas hizo muchísimo oro, ¿no? ¡No! Ta que me paria. Bien, la catapulta está poderosa, por suerte. Nos queda una de estas nada más, pero quiero autorizar el medio, porque aparte el rojo no tiene nada en el medio. Hay que aprovecharnos de esa pequeña debilidad que tiene. Nomás por chingar, ¿verdad? 1.100 y pico. Bien, perfecto. Rompan esa torre así conseguimos un poco de oro. Un poco más. Con esto vamos a ganar 600 de oro, bien. Un poquito más y actualizamos el medio a nivel 4. Y habría que actualizar el gran salón también. Actualización finalizada. Este lado también lo tiene a nivel 4. Ah, yo también. No sé por qué pensaba que lo tenía a nivel 3. Bien, tenemos que guardar para esto. Y este tipo de mejora sería interesante, pero no es el momento. Atilla. Atilla. Bien. Está siendo una partida muy interesante. Hay que reparar este cuartel en cuanto podamos, no nos podemos olvidar de eso. Sus unidades de este lado se entretuvieron con nuestras unidades de medio, así que perfecto. Bien. A seguir juntando oro, gente. En este momento únicamente necesitamos oro. Uy, teníamos una mina de oro al lado. Ni cuéntame ahí. Lo lindo es que los esqueletos también se actualizan. Y ahora tenemos esqueletos arqueros gracias a la mejora esta. El nivel 3 de los nigromantes es el aura... El aura no, el poder que tira Kel'Thuzad, el rayito de hielo. Un rayito de hielo no, el hielo gigante es. Bien, viene bastante picante por el lado derecho. Un pequeño problema, pero no pasa nada. Tres, dos, uno. Esa vueltita que hicieron fue mortal para mí. Pero vamos a tirar un Kel'Thuzad de todas formas. Están al rango de mis torres, así que perfecto. Bien, 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 perfecto, no pasa nada. No creo tener que tirar algún tipo de aura. Bien, espero que con esto sea suficiente. Como para poder frenarlo un poco. Vamos a tirar estos tres. No nos cuesta nada. Bueno, cuesta oro, pero bueno, ustedes me entienden a lo que me refiero. Me lo quiero sacar de encima lo más rápido posible.
Si pueden focusear a su heroína, mejor aún. Heroína. Bueno. ¿Tiene mana en la base? Por casualidad nada más. 2500, bien, vamos a hacer esto. Su heroína muy pronto se va a morir. Este Kretuzad me está durando bastante poquito, no te voy a mentir. El tortugón. Bien, lo bueno que ya estamos en proceso de sacar unidades fuertes. Vamos a tener que ahorrar un poco de oro para parar al tortugón. Le vamos a mandar a Galio, que es de los héroes más poderosos. La matamos y ganamos un poco de oro y te mando una catapulta para celebrar. Bien, en el medio lo estamos frenando un poco. Nuestras unidades salen más rápido que la de él. Y parece que este hombre se la está jugando a full por un ataque por la izquierda. Bien. Yo lo que voy a hacer es... no voy a gastar un solo peso. Voy a intentar guardar el dinero para cuando se acerque este hombre. O podríamos mandar a Galio por medio y queda unos estragos bastante intensos. También es posible. Que el Tuzad va a empezar a pushar por el lado derecho. Escoria de tierra. Ya tiene todos los héroes en uso. ¿Cómo va a parar el puyo de medio ahora? ¿O le queda uno? Que rompan este cuartel sería lo mejor. Aunque si la rompen la fortaleza no estaría mal tampoco. Ese es el espíritu, muchachos. Bien, ya casi tenemos para un Galio. Lo ideal sería mandarle un Galio y... y un Arthas o unas Silvanas. Aunque viene con tres héroes, me parece. No, uno... sí, tres héroes, definitivamente. Este, este y el Tortugón. Bien, sigan así. Lo bueno es que las unidades de medio evitan que lleguen más unidades de este lado. Bueno, un poquito, ni que sea. Viene un héroe por el medio, perfecto. Lo tendré en cuenta. Estaría bueno que se cargue este Arthas. No confío mucho en las Silvanas. Está a punto de llegar. Vamos a reparar este cuartel para que esté con la mayor cantidad de vida posible. Y a seguir juntando oro, por favor. No pares de juntar oro. Tenemos la mina de oro en este momento y me parece que hay otra más por acá. Debería haber. Va, ni puta idea. Tengo que estar atento. Bueno, que se acerque un poco más este hombre. Acércate, acércate. Bien, perfecto, perfecto. Vamos a mandar a Arthas por este lado. Y lo ideal sería que no me rompa el puto cuartel, no te voy a mentir, pero no sé si sea posible. El tortugón le está pegando al cuartel. Ahí se desconcentró, por suerte. No creo que sea necesario mandarle otro héroe. Deberíamos guardar el otro héroe para lo que se nos viene por medio. Vamos a matar a su heroína, principalmente, primero. Y le vamos a rezarle a Odín para que no le pegue a nuestro cuartel. Hay un Salagir sin vida por acá. Estos se mueren, lo bueno que está financiando su propia muerte. Bien, en el caso que no le peguen al cuartel, todo debería ir de acuerdo al plan, me parece. Tenemos esto para tontar sus unidades. Hay un loquito de mierda esto esperando en el cuartel. Que tú ya llegó por este lado y me parece que no tiene cuartel por ahí, perfecto. Ahora sí, muchachos, a full por este tipo. Aunque estos guardianes reales nada, no me gustan para nada. Ah, lo mataron del todo, buenísimo. Silvanas,
Fuiste una escoria en esta partida. Interesante partida, la verdad. Muy interesante. 37 minutos. Pensé que iba a ser una mierda, porque siempre que toca la mejora ese del ojete negro, siempre termino ligando más ojete yo que los otros. Bueno, el liquecito es amor y es vida.